del Plata. Dale. Vamos. Marcelita Navarro ya desde la costa argentina informándonos de todo, contagiándonos para preparar las vacaciones. Las vacaciones, disfrutamos con vos, Marce. Ah, ya está dentro del bar. Ah, pero qué nivel, Marcela Navarro vestida y todo de noche. Chico. Ay, no, mira, vengo con el luquete de Patria Grifulier, me con encanta. Todos los dorados y con todo esto. Preciosa. Sí, me encantó, así que le mando un beso gigante porque me arma todo cuando viajo. Qué lindo. Chicos, ustedes van a decir que yo vivo de farra, digamos, por no decir otra cosa. No, pensamos. No, les quiero decir que yo trabajo mucho, pero en la noche no tenemos luz, entonces no les puedo mostrar la playa, el puerto. Claro. ¿Y qué tengo que hacer? Andar de bares. Claro. De bares. Sí. Es como que me obliga el trabajo. No ayuda, Marce, el hecho de que decís trabajo mucho y te reís. No es que no quiera, claro. Me obliga. No, no. No, bueno. Es que ustedes me presentan y dicen, no, esta chica vive joda. No, te juro que no. Trabajamos no todo el día, pero justo toca en la noche. Sí, no. Toque. Marcelita, a mí me encanta. Comida. A mí me encanta porque la gente en la calle me dice, bueno. Yo ahora siempre, Marcelita, ¿dónde la envían directamente? ¿Viste? Claro. ¿Dónde va Marce? Porque yo la sigo y veo los precios, veo las sugerencias que nos dan todas las ediciones de noticiero. Es verdad. Entonces ya la gente te tiene identificada que vos sos la que vas a mostrarle los lugares, sí. y qué poder hacer y cómo. Me encanta eso también. Vos y Feli, sí, son nuestras embajadoras. Tal cual. Bueno, me encanta hacerlo. Les quiero contar esto, miren. Sí. Estamos en Mar del Plata. Mar del Plata es así. Ayer les mostramos la calle Güemes, que es una calle que está muy cerquita de la Olavarría. Estamos ahora sobre Olavarría. Y la Güemes tiene, por ejemplo, para comprar marcas importantes y también tiene negocios, restaurantes y todo lo que veíamos ayer. Digamos que es para gente un poquito más grande, uh-huh, por decirlo, porque es más familiar el ambiente y pueden ir a comprar ese tipo de marcas y después pueden ir a shopping si quieren. Pero esta calle, esto es para los jóvenes. ¿Qué hago? Vengo en familia, vienen los chicos, los adolescentes, los de 20 y algo, los de 30 y nosotros de los 20 y algo. Muy bien, venimos, sí, a estos lugares. Porque esta zona que es Olavarría tiene más o menos unas 12 cuadras. Y es zona de bares, es zona de bares y zona de restaurantes, pero en realidad como más de bares. Entonces uno encuentra cosas que tienen que ver con más música, hay dos o tres boliches nada más. Pero, por Marce, ejemplo, querida, lo que estamos haciendo es visitar una cervecería que es artesanal. Ajá. Sí. Eso te iba a decir, tiene pinta de cervecería artesanal, de mucha pinta, cervezas a las que no estamos acostumbrados por ahí. ¿Le pegué? ¿Va por ahí o no? Sí, tal cual. Esta es de Mar del Plata y puntualmente es artesanal, no hacen nada industrializado. Así que acá vamos a ir y les vamos a mostrar qué tipo de cervezas hay, con qué se puede acompañar, cuántos salen. Rodrigo, ¿cómo estás, Rodrigo, el encargado? Hola, hola, Marcela, bienvenida a Cherry, bienvenida. Acá estamos. Contanos un poquito esto de la cerveza artesanal, por ejemplo. ¿Qué piden los turistas? ¿Qué piden los mendocinos? Si viene un mendocino, ¿qué le ofreces y qué tiene esto de diferente? Bien, yo me imagino que a los mendocinos les puede gustar algo relacionado al vino, algo con cuerpo. Hoy en Cheverry tenemos 14 canillas de cervezas, tenemos bastante diversidad. Te podés encontrar con cervezas más maltosas y algunas más lupuladas. Yo me imagino que una Strong Ale... Por ejemplo, ¿esta de qué es? ¿Qué tipo es? Esta es una Strong Ale. Es una cerveza de levadura ale, una cerveza con cuerpo, tiene 8.3 de alcohol, un perfil maltoso, sí, claro, bastante compleja para acompañar con un sándwich de ternera, de bondiola, bien cargadito para limpiar el paladar. Es algo que yo me imagino que a los mendocinos les puede encantar. Claro, con mucho cuerpo. Y después si decís, no, a mí no me gusta eso, me gusta como la típica cerveza. Cuando vienen el happy hour, que tenemos de 6 a 8, después, ¿es 2x1 o cómo es? Es un poquito más barata. No es 2x1, pero es un poco más barata. Ahí, cuando la gente se quiere refrescar, viene por una Session IPA. Una Session IPA que tiene poco alcohol, poco amargor, bien limpia. Es una cerveza que es muy refrescante. Ah, esa me gusta. Entonces, para ese día después de la playa que querés venir, tenés muchísima sed, una Session IPA es lo que más sale. Claro, es más suavecita. Claro, sí, sí, tal cual. Y después esta negra, por ejemplo. Y acá tenemos una Porter, una cerveza de cuerpo medio, con notas tostadas. Un poco más amarga. Más amarga, tiene un perfil maltoso, notas a café, chocolate. Ajá. Esto podría estar acompañado un brownie que tenemos de postre o, ¿por qué no?, con una hamburguesa. Así que mira, que... una, por ejemplo, que vos digas, es rara. Esta cerveza, le pusimos tal ingrediente y decís, nadie la va a probar y sin embargo gusta.
Sí, puede ser. Tenemos cervezas belgas, tenemos estilos belgas. Ah, muy bueno. En Bélgica, por la levadura de Bélgica, tienen notas a banana, a clavo de olor, que sale un poco de lo tradicional. El clavo de olor, por ejemplo. No, sí. Fuerte. Son cervezas más especiadas, con cuerpo, que tenemos tres o cuatro que suele elegir bastante. Para salir de lo clásico, la gente elige bastante. ¿Y qué es lo más elegido y cuánto sale, por ejemplo, una pinta? Y hoy tenemos las pintas alrededor de 2.200 pesos hasta 3.500, una cerveza lupulada, más cargada de lúpulo. El lúpulo es el ingrediente que más hace la diferencia en las cervezas. Por eso una cerveza, Marce, querida, una Hazy Pale Ale, que es la que más tiene lúpulo, por ahí está en 3.500 pesos. Mirá y eso. Juli. ¿Hay un público etario para la cerveza artesanal, digamos? ¿Van los más jovencitos, vamos los edad media, van los más grandes? ¿Tiene un público de edad la cerveza artesanal hoy? Viste, pues ya la moda de la cerveza artesanal tiene sus añitos ya en el tiempo. ¿Cuál es el público de edad? ¿Hay un público etario? O sea, si bien depende la edad que tengan, que consumen o no, o ¿quiénes consumen la cerveza artesanal? En Mar del Plata hoy viene todo tipo de público. Viene gente grande, vienen jóvenes. La verdad que acá en este local nos eligen de distintas edades. Viene mucha gente grande, de distintos grupos, de todo, la verdad que de todo. Les quería mostrar esto porque vos sabés la diferencia de este bar y por qué vinimos acá. Sí. Primero porque es de Mar del Plata y vende su cerveza acá nada más. Pero este bar tiene forma de barril, entonces uno ingresa y es como si ingresara a un barril. Es muy bonito. Yo sabía que algo me llamaba. Es muy bonito, la verdad que la arquitectura es algo que atrapa a la gente que pasa caminando por la calle y dice: quiero entrar al de forma de barril. Es algo que llama mucho. Es tal cual un barril. No, tal cual. Nos eligen mucho por eso. ¿Cómo, por qué fue muy la bien, idea? Marce, querida. El único de Mar del Plata que es así. Era un local de antes que se llamaba El Tonel, ya estaba la forma y claro, después Echeverry cuando vino adaptó algunos cambios, pero seguía con la esencia de barril. Divino, me encanta. Y con los solamente misones, para preguntarte, compartir, por ejemplo, si le agregamos una pizzita o algo, ¿cuánto sale? Por ejemplo, esa pizza que está ahí. Esa pizza que tenemos ahí está alrededor de 12.000 pesos. Es una pizza de cuatro quesos, que es muy buena para acompañar con una cerveza lupulada, por ejemplo. Muy bien. Una IPA, una sesión IPA, está a mí muy me bien. Gusta con miel la cerveza. Muchas gracias. No, por favor, nos esperamos. Gracias, Marcela. A mí me encanta. A mí me encanta esa con miel también. ¿Viste? Y nunca la... Parece que no la pides brindamos mucho porque con los chicos. Siempre que voy no... Es verdad, vas no a muchos sé. Bares que te dicen no tengo con la miel. La honey no. Digo, ¿por qué? Si es dulce, rica, no sé por qué no. Antes había más. Y sí, antes había muchas en lata también. Ahora es raro hasta encontrar en lata. Bueno, Marcia, te perdimos. Mandamos un beso. Sí, ahora. No sé, me está hablando. ¿Sí? Ah, perdón, me están hablando a mí, que no sabía si estaban hablando. No, todavía no teníamos. Sí, la de miel. Ah, todavía estamos, no sabemos. Bueno, sí, la de miel es verdad que cuesta... A ver, contame vos, para dos segunditos. La de miel, porque por ahí no se consigue tanto o es menos pedida, ¿qué es lo que pasa? No, siempre, o sea, trabajamos con insumos que la malta no siempre es la misma, la miel no siempre es la misma, va cambiando, pero tratamos de hacer algunos cambios en la receta para que se mantenga. En lo artesanal tiene que estar ese juego del cervecero para ir regulando y que la cerveza sea siempre igual. Y bueno, con la miel surge lo mismo. Tenemos que ir haciendo algunos cambios para que se mantenga siempre el nivel de la Honey igual. Bien, Marcelo.